Hola, buenos días. En esta ocasión quiero resolver el siguiente ejercicio. Expanda la función f de x en una serie de Fourier. La función f de x es x y x va de menos pi a pi. Es importante dar el intervalo porque la función se supone que es periódica, ¿ok? La función está apareciendo continuamente. El tema es series de Fourier y acá en rojo. Acá en rojo tenemos el desarrollo de la serie de Fourier. Nos dice que f de x es aproximadamente a 0 sobre 2 más la sumatoria de n igual a 1 infinito de a n coseno de nwx más bn seno de nwx, donde w es 2pi sobre t y t es el periodo. ¿Ok? La función va de menos pi a pi. El periodo en este caso sería de 2pi. A0 sería 1 sobre t medios. La integral evaluada en t de f de x de x. Tenemos a n que es 1 sobre t medios. La integral en t de f de x coseno de nwx de x. Y bn que sería 1 sobre t medios. La integral en t de f de x seno de nwx de x. ¿Okay? Aquí nuestras incógnitas son A0, AN y BN. Es lo que necesitamos para desarrollar la serie. Acá dijimos que T es el periodo y la función va de menos pi a pi. Podemos decir que T es 2pi. Si T es 2pi, W, que es 2T sobre T, sería 2t, 2pi, perdón, sobre 2pi, y esto es 1. Podemos calcular A0. A0 nos dice que es 1 sobre t medios, sería 1 sobre 2pi sobre 2. La integral evaluada en t, que es de menos pi a pi, de f de x, que es x de x. ¿Okay? 1 sobre 2pi sobre 2 nos daría 1 sobre pi. Y tenemos la integral de menos pi a pi de x de x. La integral de menos pi a pi en x, ¿qué es? Tenemos 1 sobre pi y la integral de x es 1 sobre 2. X cuadrada y es evaluada de menos pi a pi. Esto es tener 1 sobre 2pi. Y si evaluamos, voy a abrir corchete. Eso sería el cuadrado de pi menos el cuadrado de menos pi. ¿Eso qué es? 1 sobre 2pi, corchete, acá tendríamos pi cuadrada menos el cuadrado de menos pi, también es pi cuadrada. Quiere decir que a sub 0 es 0. Pi cuadrada menos pi cuadrada nos daría 0, multiplicado por 1 sobre 2pi. A 0 es 0. Entonces ya nos faltaría a n y bn. A n es 1 sobre t medios, o sea, 1 sobre 2pi sobre 2, la integral de menos pi a pi de f de x, que es x, por el coseno de nwx. Nw es 1, x de x. Y esto es otra vez 1 sobre pi. La integral de menos pi a pi de x coseno de nx de x. Aquí quiero que me crean por ahora que la integral de coseno de x por coseno de nx de x de menos pi a pi es 0. Por lo tanto,
AN también sería 0. Voy a hacer un segundo video para explicar las integrales. Por ahora créanme que la integral de x coseno de nx de x de menos pi a pi es 0. ¿Okay? Y faltaría obtener Bn. Tenemos Bn que es 1 sobre t medios, esto es 1 sobre 2 pi sobre 2. La integral de menos pi a pi de x seno de nwx, pero w es 1. Nuevamente tenemos 1 sobre pi. La integral de menos pi a pi de x seno de nx de x. Y otra vez les voy a pedir que me crean que la integral de x seno de nx de x de menos pi a pi es 2 pi sobre n, que multiplica a menos 1 a la n, que multiplica a menos 1 a la n. Eso es todo. Lo que está en el corchete sería la integral, ¿ok? Y si desarrollamos un poquito, si multiplicamos por 1 sobre pi, esto es menos 2 sobre n menos 1 a la n, ¿ok? Entonces ya tenemos a 0, a n y bn. Luego, la serie de Fourier que vamos a escribir con un verde sería la siguiente, ¿no? Tenemos que f de x es aproximadamente, vamos a verlo acá, a0 sobre 2, pero a0 es 0, por lo tanto a0 sobre 2 es 0. Tenemos más la sumatoria de n igual a 1 a infinito de regresamos. Tenemos a n coseno de nwx, pero a n es 0, por lo tanto, todo ese término se convierte en 0, ¿ok? Y lo que nos resta es más bn seno de nwx. Sería considerar nada más a menos 2 sobre n, que multiplica a menos 1 a la n seno de nx. Y esa es pues nuestra serie de Fourier. Tomen en cuenta que A0 y AN son 0, por lo tanto solo obtenemos ese término, ¿ok? Pues eso es todo. Espero les sirva. Espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Vamos a hacer un segundo video, quizá un tercero, para obtener la serie de 1 a 20 y para explicar las integrales que nos hicieron aquí, ¿ok? Espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Saludos y hasta pronto. Bye bye.